Kirito on fire. 0567 dice: hola, gentleman. Ando con una duda. Agarra la que está. Ya que ando trabajando para Chile y ya me aburrí de mi trabajo. Estaba viendo migrar a Canadá, pero para ello tengo que seguir trabajando en lo que me aburrí para tener esa estabilidad. Por otro lado, tengo la opción de postularme a trabajos dentro de mi país para aprender nuevas cosas. Ando con dudas, algún consejo. Kirito, hermoso de mi corazón. Siempre te digo lo mismo y le digo a todo el mundo lo mismo. Acá la respuesta ya la tenés vos. No te la puedo dar yo. ¿Sí? Algo que a mí me gusta mucho es tratar de interiorizar y tratar de sacar el porqué de lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? Estoy tratando de sacarte la respuesta que vos mismo ya me estás dando. Entonces, yo quiero que lo veas como lo veo yo desde una persona externa. Vos me estás diciendo, estoy aburridísimo, no quiero saber más nada de esto. Y tengo una flor de posibilidad que me interesa un montón, que tengo muchísimas ganas, que tengo ganas de ir a migrar a Canadá, aparte. ¿Eh? Espectacular Canadá, impresionante. Pero para eso tengo que seguir trabajando de lo que me aburre. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué es más prioritario para vos? Yo te voy a decir una cosa, ¿bien? Y te lo voy a explicar de la manera más simple posible. Yo trabajo 14, 15 horas al día e igualmente vengo a hacer stream. ¿Bien? Y por más que mi trabajo me aburra y no tenga ganas de hacerlo, estoy haciendo lo imposible para poder que bancar que venga yo acá y hacer stream. ¿Por qué ahora se me acaba de romper un lapicito del iPad y tengo que garpar 140 euros y los pagué sin pensarlo, por más que me da una pereza terrible tener que andar comprándolo? Porque yo hago el dibujo para ustedes. Entonces mi fuente de trabajo es la base con la cual yo puedo venir y hacer lo que me gusta y lo que me encanta. Es con la que puedo ir y darle de comer a mi hijo. Lo que puedo ir e ir a salir a comer en familia. Es lo que puedo ir y pagar donde estoy viviendo. Es poder, y por más que no te guste. ¿Bien? Por más que no te guste. Entonces, si vos tenés la posibilidad, y porque me lo dijiste lo primero, aparte, me dijiste, quiero ir a Canadá. Y después me diste la opción. Entonces, psicológicamente, vos ya estás tirando para que te querés ir a Canadá. Entonces, realmente, vos mismo ya sabés. ¿Bien? Tengo que seguir trabajando de lo que me aburre. Realmente hay gente que no puede ni tener la idea de irse a Canadá. Trabajan 22.000 horas de algo que realmente no les gusta para poder alimentar al niño. Entonces, yo creo que si tenés esta flor de posibilidad, yo la aprovecharía. ¿Bien? Y aparte vos mismo, interiorizándolo, psicológicamente hablando, todo como me lo estás planteando, vos querés ir a Canadá. La realidad es esa. Entonces, dale para adelante. No tengas miedo. No tengas miedo. Y estás haciendo algo que no te gusta. Y bueno, dale igual. Dale igual. Así es la vida. No todo el mundo puede hacer lo que le gusta 100%. ¿Bien? Esa es la realidad. Y dentro de lo que te gusta, hay veces que no haces lo que te gusta. La verdad es esa. Por ejemplo, a mí, además de todo, me encanta hacer lo que estoy haciendo. Me encanta venir acá, dar charla con ustedes. Me encanta mi trabajo también. Me gusta todo. Odio las redes sociales. Creador de contenido que odia las redes sociales. Es lo que hay y lo tengo que hacer. Porque yo sé que yendo a TikTok, yendo a Instagram, yendo a esas cosas, bien, obviamente no me van a ver nunca haciendo una rosa, una rosa. No me van a ver ni en pedo. Bien. No me gustan las redes sociales. Lo aborrezco. No lo puedo tocar. Soy la persona que a vos le mandás un mensaje y tarda 7 días en responder. Bien, igualmente a ustedes les respondo lo más posible. Perdón, si tardo, pero respondo al toque. A veces que estoy instantáneo ahí contestando. Pero lo tengo que hacer. Porque es una parte para poder seguir haciendo lo que me gusta. Para que haya más gente. Para que ahora mismo haya 140 personas en Twitch, por ejemplo, viéndome. Ustedes mismos me dijeron, ahora vengo de Twitch. Así que, así es la vida. Espero, Kirito, que te haya podido ayudar con este respeto y no te enojes conmigo. ¿Eh? Siempre que yo hablo las cosas desde el corazón, como si fuera un amigo de toda la vida que te trae un poco de realidad. ¿Bien? Porque siempre tuve una visión externa desde afuera, en mi caso. Bien. ¡Nos vimos!